oscuridad, niebla. Las sombras, la noche. ¿Qué hora es? ¿Alguien? ¿Alguien sabe qué hora es? El brillo. Las luces y la niebla, las sombras, luces volando como estrellas, azul y rojo y blanco, boom. El calor. Ums. 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 Las caras. Los cuerpos. Los cuerpos. En movimiento. Todo se mueve. La música. Colores líquidos en las botellas, en los vasos, los demonios en las botellas. Liberemos a los demonios de las botellas. Todo gira, luces volando como estrellas, azul y rojo y blanco. El latido del corazón, la sangre en las venas, el sudor, las bocas, los labios, las manos, las piernas, los pies, los corazones latiendo. Sombras. La noche. El paraíso. Lo llama el paraíso. Tengo 65. Y me llama el perro negro. Pero en verdad es el infierno. Tengo 17. Y estoy haciendo cola desde hace 2 horas. Afuera, en la calle. ¿Afuera? Delante del paraíso. O delante de la puerta del infierno. El perro negro. Me llaman el perro negro. Noche de viernes. ¡Vamos al paraíso! Pero en verdad me llamo Pedro. O vamos al infierno. Es lo mismo. Tengo 65. Soy el perro negro. Y estoy en la puerta. Pedro, Pedro. El portero del paraíso, el perro negro. ¡Sí! ¡Logramos entrar! ¡Sí! ¡Nos dejan entrar! ¡No todos logran entrar! Yo no he cogido ese nombre. Tengo 17. Y estoy haciendo cola desde hace 2 horas. La gente hace cola delante del perro negro. Y la música atraviesa la puerta cerrada. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!
¿Aquí tiene un reloj? Por ahí. Hay una pregunta. ¿Por qué el perro no puede ser blanco? Ya, y eso sí que le importa. Si de todas maneras todo no es verdad. El portero es ciego. Sí. Ciego. Ese portero es ciego, pero eso no importa. Porque el portero no necesita ojos. Porque él sabe todos los idiomas del planeta. Y él puede ver con sus manos. Él palpa nuestras caras. Él mete sus manos en nuestras caras. Todos quieren entrar, pero nadie se le escapa. Tengo 17. Y estoy haciendo bola desde hace 2 horas. El perro negro mete sus manos en la cara de la chica. El ciego, el portero del paraíso, mete sus manos en mi cara. Y después dice, pero tú solo tienes 17. ¿Qué buscas aquí? Tengo 57
y vengo de San Petersburgo. Nosotros somos los tres sobrinos del perro negro. Gabriel, Miguel y Rafael. Diecinueve, veintiuno y veintitrés. Los tres sobrinos, ellos son los hijos de la hermana del perro negro. Yo vengo de San Petersburgo. Eso está muy, muy lejos de aquí. Somos los hijos de la hermana del perro negro. Llevamos los nombres de Gabriel, Miguel y Rafael. Estamos aquí de gratis. Una chica de 17 en la ola de los cuerpos en movimiento. Las luces, la niebla, las sombras. El perro negro había metido sus manos en mi cara y me había dicho: tú ni tienes 17. ¿Qué hace aquí? Te buscas. Una mujer del oriente. Al final de sus 20. En mis labios, el sabor del perro negro. ¡Disculpa! ¿Tiene fuego? Un hombre del norte. Alto, fuerte. Tiene fuego. Lleva una camisa a cuadros y se ve como se vería un leñador en una película. Gracias. Muchas gracias. Digo yo. Soy una mujer del oriente al final de mis 20. Esto está repleto. El hombre del norte ve cómo las luces vuelan sobre la cara de la mujer del oriente. Y piensa: she's preciosa. Él piensa: me gusta su sonrisa. Ella tiene la sonrisa de una mujer honesta. Mujeres, soy tres primas paradas
camino de un callejón estrecho. Al lado de nosotras, los ladrones de basura. No, la peste del callejón. Los gatos. Las ratas. Delante de nosotras, una puerta pequeña. La salida de emergencia. Esa es la salida de emergencia del paraíso. Pero esa es una salida que puede convertirse en una entrada. Y pronto esa salida de emergencia se abrirá. Solo por un momento. Y nuestro primo nos dejará entrar. Su primo Freddy. Su primo Freddy trabaja aquí en el bar. Clandestinamente. Sin pagar la entrada. Ay, sí, porque la mano del perro negro ya se van a arrodillar la cara. Nuestro primo Freddy, él trabaja aquí detrás de la barra y nos va a dejar entrar por la puerta de atrás. Porque nosotras somos sus primas y la familia es lo primero. Soy Cinco Barba. Trabajamos en equipo de cinco detrás de la barra y no vamos a bailar. Soy un cuatro mujeres rubias. A mí me van a bailar y soy la persona. Levanta la cabeza. El perro negro olfatea algo. El perro negro dice, uff, algo anda mal. ¡Hey, Quinto! ¡Freddy! ¿Dónde está? Algo anda mal. El perro negro levanta la cabeza. Olfatea. ¡Peligro! Soy cuatro mujeres rubias de Canadá y ahora hablamos con tres búlgaros. Soy tres búlgaros. Y amamos a las mujeres rubias y altas. Soy los tres sobrinos del perro negro. Y hay tres suegras que nos están matando. Mira. Hola, ¿qué tal? ¡Foto! Soy 24 franceses. Éramos 25, pero hemos perdido a uno. ¿Dónde está Philippe? Las canadienses tiran fotos de ellas mismas. Y tiran fotos a los búlgaros. Y se están muriendo de sed. Mensaje a casa. ¡Party! ¡Lobby Berry! Colores líquidos. Soy dos italianos. Venimos de Roma. Y paradas al lado de nosotros, cuatro mujeres de Canadá. ¡Qué bello! ¡Liberemos a los demonios de las botellas! Soy cuatro canadienses. Y al lado de nosotras, dos italianos. Luigi y Carlo. ¡Ciao, ragazze! ¡Fuego! ¡Risa! ¿Dónde está el bomba número 5? ¿Dónde está Freddy? ¡Pum! 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 Las luces. La niebla. Las sombras. La noche. Soy 24 franceses. ¿Dónde está Philippe? Tengo 17 y no tengo dinero. ¿Cómo podría tener dinero? Miña y el 17. Tengo 57 y vengo de San Petersburgo. Y con el primero que me invite a un trago, me voy. Todo gira. Como estrellas. Azul y rojo. Y blanco. La música es tan alta. Los cuerpos. La ola de los
¿Estás aquí sola? Yo vengo de San Petersburgo. Eso está en Rusia. Hola. Thank you.
Luces volando. Como estrellas. Azul y rojo. Blanco. El ruso, 57, y de San Petersburgo, pregunta a la chica de 17. ¿Qué vas a tomar? ¿Quieres tomar algo? Tienes cara de querer tomar algo. Sí, sí. Yo invito. Y la chica de 17 dice: sí, quiero algo de tomar. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Con gusto. Sí. La música. Súbito. Para. Silencio. Y entonces, la música vuelve a sonar. ¡Bum! ¡Aso! 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 ¡La música! ¡El calor! ¡Bum! ¡Las manos! ¡Bum! ¡Aso! ¡Bum! ¡Aso! ¡Bum! ¡Aso! ¡Bum! ¡Aso! ¡Los cuerpos! ¡Los cuerpos! ¡El movimiento!
como lavadora. ¿Cómo se fue? Jamás he visto una cosa así en mi vida. ¡La hice! ¡La tupina! ¡La tormenta! Fili, 23, de Toulouse. Estaba buscando a sus amigos, pero ahora, él solo tiene ojos para... Él se queda sin palabras. ¡Nunca había visto algo parecido! ¡Ah! ¡Un tornado! ¡Recorre el paraíso! La niebla, el brillo, el aire, se magnetiza y empieza a brillar, a resplandecer como, como el cielo nocturno sobre el polo norte. Esta noche todo será diferente. Es como si en medio de esta tormenta bajar a un dios. ¿Un dios o una diosa? El dios o la diosa del viento, del resplandor y de la fertilidad. El dios o la diosa de la risa y de las lágrimas y de la muerte. ¿Es? Como si bajara el dios o la diosa de la fertilidad y entrara dentro de los cuerpos de las tres primas del Batman Freddy. Y ahora están en todas partes. En todas partes. Al mismo tiempo. Cada prima se convierte en tres primas más. ¿No? Al principio eran tres. Ahora son nueve. Cada una de las nueve primas se convierte en tres primas más. Primero, eran tres. Y después se convirtieron en nueve. Ahora son 27. 27 criaturas maravillosas y divinas. Valiendo. Esto aquí. Esto ya no es una tormenta. No, 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 no. Esto aquí, esto es el cambio climático. Esto aquí es un viento que ruge, un calor que funde, un sol y un aguacero tropical al mismo tiempo. De la fertilidad no es el dios
¿O la diosa del amor? No. Y quizás esta noche nada será diferente. Quizás esta noche sea como todas las otras noches. Y ahora comienzan las tragedias grandes y pequeñas. Los momentos amargos. Porque a Gabriel, el sobrino de Pedro Negro, le gustaría tanto bailar con Annalise. Annalise. Ani. Dime. Ella es una de las primas del barman Freddy. Pero Annalise ya está bailando con un español, Esteban, ¿no? Y Esteban está totalmente borracho. Y baila con un palo. Pero tal vez Esteban desea algo más de ella. Y después, mañana, él le comprará un vestido. Y aparte de eso, Gabriel nunca podía bailar con Annalise. Porque Gabriel ya está bailando con Svenja de Estocolmo, Suecia. Y Svenja mete sus manos en las caderas de Gabriel como si estuvieran. Y a Miguel, él es uno de los tres sobrinos del perro negro. A él le gustaría tanto bailar con Mayulis, que es una de las 17 primas del barman Freddy. Pero Mayumi ya está bailando con Philip, el francés perdido. Y lo que parece es que Philip desea algo más de ella. Y tal vez mañana él le comprará un arete. Y aparte de eso, Miguel nunca podía bailar con Mayumi, porque ya Miguel está bailando con Kesley. De Canadá. Estas son las historias que le gustan al dios o a la diosa de la fertilidad. No, y las otras bailan con los huevos. Y con los españoles. Y con los alemanes. Y con los franceses. Y con los italianos. Y todo gira. Las luces volando. Los cuerpos volando. ¡Para su año! ¡Omonía la guana, mamá! ¡Que ya iramos! En el aire.
música. Es la música. ¿Qué pasó? Ningún sonido, ningún ruido. El hombre de Rusia y yo paramos frente a frente en la niebla. Silencio. La música es tan alta, tan alta. Azul. El brillo en la oscuridad. Esta noche todo será diferente. Una mujer, al final de sus 20, en la oscuridad es casi invisible. Solo se ve su boca, sus dientes y sus ojos. Y a su lado un hombre, alto, fuerte. Lleva una camisa a cuadros. Está al final de sus 30. Te ves como un leñador. Ella es mía. ¿Yo soy un leñador? ¿Qué eres tú? Yo soy solo una mujer sincera de donde crece la palma.
Y me gustaría ser la novia de un leñador. El leñador ríe. Los cuerpos. El calor. Y Luigi y Carlo le cuentan a dos chicas cómo murieron sus mujeres juntas en un accidente de tráfico. Es un cuento muy triste. Y después, estas dos chicas serán con los dos italianos. Y los dos italianos, al día siguiente, tal vez, les comprarán cositas lindas. Todo el mundo tiene su tiempo. Y todo se desvanece. Soy una secretaria de 35 años de Dortmund, Alemania. Y el chico con el que estoy bailando se llama Rafael. Es un chico muy bello y tiene el cara de un ángel. La niebla, todo blanco. Gracias por la bebida. Dice la chica de 17 al ruso de 57, Austria. Y cuéntame, ¿de dónde vienes tú? Y él, muy feliz de que ella le pregunte de dónde viene, él dice: ya fui a San Petersburgo. ¿Entiendes? San Petersburgo, Rusia, Rusia. ¡Ah! Él es de Rusia. No. Y se ve como de 100 años. Y siempre me dice: Rusia, San Petersburgo. ¿Qué? San Petersburgo. Y luego. Tengo 31. Vengo del norte. Y soy un leñador. Estoy al final de mis 20. Y soy del Oriente. Yo soy una mujer simple del Oriente. Y el hombre me gusta. Me gusta de verdad. Y tiene los brazos, unos brazos de leñador. Ella dice: tienes los brazos de un leñador. Él dice: tú tienes la cara de una mujer del Oriente. Es preciosa. Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Y yo digo: ¡ey! Eres un leñador atrevido. El Oriente, piensa él. El Oriente está muy lejos. Ya se llega. El norte, piensa él. El norte está muy lejos, pero tal vez me lleve conmigo. Tal vez es una puta. No tiene tipo de puta. No, no es una puta. El leñador de 31 años le pregunta a la mujer de cara bella que tiene frente a él. Su cara casi no se ve en la oscuridad. Solo se ven los ojos, los dientes. ¿Qué busca a mí? Él me mira. Y yo sé que él sabe lo que estoy buscando. Buscamos algo totalmente diferente. Y afuera, delante de la
un hombre joven. ¡Déjame entrar, perro negro! Pero el perro negro olfatea. ¡Peligro! ¡Déjame entrar! ¡Mi hermano está ahí dentro! Las manos del ruso. Manos viejas. Las manos son tan viejas. Un dedo, un anillo. Un anillo de oro. Delicado y pulido. Como una vez. Thank you.
Cuéntame del norte. Y el hombre del norte le cuenta a la mujer del oriente en la discoteca de los bosques infinitos que hay en su país. El habla de árboles tan altos como rascacielos, de las voces de los animales, de los lobos, de los osos, de su casa, una casa hecha de madera. ¡Ey! Dice ella, yo vivo en una casa de madera también. ¿En serio? Dice él. Él dice que la vida allí está dura, dura y bella, si a una le gusta trabajar. A mí me gusta trabajar, dice ella. Él le cuenta de los peces que saltan por el río en contra de la corriente. Él le habla del otoño, del otoño y de sus colores. Y le habla también del invierno. Le dice, el frío del invierno es como un golpe en la cara. El invierno es un puño. Y después, dice el leñador del norte, se abre el puño. Así que puedes acariciar las palmas ásperas del invierno. Y en ese momento, el leñador del norte lleva la punta de los dedos de la mujer del oriente hacia la palma de su mano izquierda. Y en ese momento, la mujer del oriente puede verlo todo. Los lagos congelados en los cuales ella podría patinar. La nieve. Los trineos y los perros que tiran de los trineos. Pero la más beautiful cosa es cuando llega la primavera de un día para otro. De repente todo comienza a florecer. Los labios del leñador en los labios de la mujer del oriente. Ella lo besa. Es que lo que cuenta es tan lindo. Pero aquí no entra nadie más, dice el perro negro. Sí, pero... ¡No es nadie! ¡El perro negro es ciego! Y no ve que no hay nadie más. Para ofender. El hombre joven. El hermano de la chica de 17. Hace tiempo que ella está adentro. El hermano está buscando a su hermana desde hace rato. Y a quien sea que la tome, él la va a matar. Y yo, el ruso, quiero decirle a ella, no tengas miedo. No hace falta que tengas ningún miedo. No voy a hacerte daño. Esta noche, todo será diferente. Y el viejo ruso piensa en una tarde hace 40 años, en la que él se perdió por un paisaje de colinas y campos de río, y nunca más encontró el camino a casa. Él piensa en una tarde soleada, cuando tocó con sus palmas las puntas del río. Ese fue un momento de esperanza. Y él le dice a ella, he venido hasta aquí. Ahora conozco el camino. Esta noche todo será diferente. Y entonces, la mujer del oriente le cuenta al hombre del norte, mientras se besan y se besan, de las montañas de su hogar, de las plantaciones de cacao, de las plantaciones de café, de los días en que las nubes se pegan a las montañas, así que todo está como dentro de una niebla. Y ella le habla del calor, de las flores, de los colibríes. Ella dice que está acostumbrada a trabajar duro. Ella dice, sí, yo sé trabajar duro. Ella le habla de su casa de madera, más con una cabaña que una casa. Y ahí hemos vivido 9 personas. A veces sin corriente. A veces sin agua. Y se ríe. La mujer del oriente y el leñador se ríen. ¡Qué coincidencia! Tú vives en una casa de madera y yo vivo en una casa de madera también. Y eso, mientras el resto del mundo vive en casas de piedra.
demasiada gente. Soy 5 argentinos, chicos. Soy 102. Y en el medio, la 3x3x3 primas. Mira eso, Mario, miren eso, eso es un tornado. Ven, dice la mujer del oriente, conozco otro camino. Y ella guía al hombre, tomado de la mano, a través de una puerta pequeña. Una puerta pequeña. Esa es la salida de la emergencia. El hombre piensa, ¿de dónde conocerá ella este camino? Y al mismo tiempo él piensa que la mujer no conoce ese camino por primera vez. No, 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 ella no toma ese camino por primera vez. Y no lo toma por primera vez con otra persona. Ahora están afuera, delante de la puerta de emergencia, en el callejón estrecho y oscuro. La puerta se cierra detrás de ellos. La chica joven y el hombre viejo en la nieve. El tiempo parece detenido. Se miran a las caras. Y se dan cuenta de que todo es finito. Los dos solo miran a la muerte. Nada quedará como está. Él se pondrá viejo y morirá, piensa ella. Y él piensa, si el tiempo pudiera detenerse. ¿Y ella quiere besarle? El viejo ruso piensa, amarse frente a la cara de la muerte. ¿No es eso la cosa más grande y dolorosa que existe? El ruso, que de repente habla el idioma de la chica, dice, tú no te vas a quedar como eres. Tú vas a cambiar, vas a envejecer, tú vas a ser diferente. El ruso dice, tú vas a desaparecer. No tomará mucho, el tiempo te robará de mí. Sí, yo soy para ti inconcebiblemente viejo. ¿No? Y eso va a ser así hasta el día en que muera. Él dice, para nosotros, para ti y para mí, el tiempo debería correr en dos direcciones completamente distintas. Para ti, hacia adelante y con paciencia. Y para mí, en retroceso y lo más rápido posible. Tal vez que así nos encontraríamos un día en el medio. Solo queda una pregunta. ¿Qué día sería? ¿O sería para ti un día y para mí una noche? Entonces, tal vez tendríamos el día y la noche al mismo tiempo. Y cada uno de nosotros estaría en su mitad. Tu mitad llena de luz y la mía oscura. Quizás nos encontraríamos en la frontera entre el día y la noche. Al amanecer. Ay, qué lindo. Dice ella, la chica de 17. Bueno, no es mío. Dice él y sonríe. Y afuera, en el callejón estrecho y oscuro, la mujer del oriente y el hombre del norte, el leñador. Aquí no puede vernos nadie, dice ella. Al lado de nosotros, los latones de basura. La peste del callejón. Los gatos. Las ratas. Detrás de nosotros, una puerta pequeña. Bésame. Ven. Y el hombre del norte piensa, ¿cuántas veces ha estado ahí aquí? ¿A cuántos hombres ella les ha dicho eso? Ella siente que algo no está bien. ¿Qué tienes? Dice ella. ¿Qué tienes? Y al mismo tiempo, las manos de ella buscan su... Él dice. No puedo. Él dice. Has estado aquí
aquí, ella ríe. Sí, pero esa no es una risa de verdad, porque ella sabe muy bien lo que él quiere decir. Aquí sí, dice él. Aquí. Y él se agacha en la acera. El hombre alto del norte se agacha en medio de los ratones de basura, en medio de los gatos y de las ratas. ¿Y ella? Ella está parada a su lado y no sabe qué decir. Ella dice, no sé qué decir. Él dice, simplemente no diga nada. Sí, he estado aquí con otros, con muchos otros, pero esta noche todo será diferente. Contigo todo es diferente. Ella dice, estoy enamorada de ti. Quiero estar junto a ti. Quiero estar a tu lado cuando llegue el frío del invierno, como un golpe en la cara. Te amo. Conmigo. Todo es igual que siempre. Yo soy tan solo uno más entre muchos otros, dice él. Desechable. Eso no tiene nada que ver con él. Ella empieza a llorar. Ella dice, tú no tienes ni idea. Ella dice, tú no tienes ni idea. ¿Cómo hubiera podido saber que llegarías un día? ¿Cómo? El hombre se levanta. Él quiere volver a entrar. Pero la puerta está cerrada. No hay vuelta atrás. Mac Julie. Yo soy Miguel.
uno de los tres sobrinos del perro negro. Y a mí me hubiese gustado bailar como el Yuri esta noche. ¡Epa! Pero Mayuris ya está saliendo con Filip. Tal vez ese tipo, mañana, le va a comprar algo lindo. Un vestido. O aretes. Pero Mayuris se vira brevemente y le sonríe a Miguel. Que tira un beso a Miguel. En el callejón estrecho y oscuro, Rafael y la secretaria de 35 años de Alemania.
Vamos a darle un beso a mi marido.